Si tenemos que hablar de innovaciones y de nuevos productos pensados para la nueva campaña, tenemos que hablar de Atanor, porque recientemente la empresa realizó aquí en Tucumán la presentación de 3 nuevas moléculas para el manejo de plagas. Y aquí nos encontramos una vez más acompañando a Atanor en estas capacitaciones. Un año intenso en ese sentido, ¿no? Muchas capacitaciones, mucha interacción con los productores. Sí, fue un año cargado. Tuvimos una serie de encuentros con muchos productores a nivel nacional y productores y aplicadores también. Por regiones vamos trabajando con diferentes interlocutores, actores de lo que es la cadena de producción del sector agropecuario. Y bueno, en esta oportunidad, justamente con un concurrido auditorio de productores, asesores y reconocidas personas de acá de la zona de Tucumán y Salta. ¿Productos para destacar para esta campaña de verano? Sí, no, productos en sí, sin duda que va a ser una campaña compleja en tema de manejo de plagas. Deberemos estar atentos seguramente a todo lo que son los monitoreos, pero deberemos tener especial atención en todo lo que son manejos de lepidópteros, de plagas de orugas, de arañuelas, de trips. Y como principal comentario, dejarte justamente lo que son las presentaciones de nuestras 3 nuevas moléculas para el portfolio de Atanor, que es Baluarte, fluvendiamida al 22%, Oponente, que es metoxifenoxide, y acetamiprid, que es Kicox en su marca comercial dentro de los grupos de los productos de Atanor. Bien, ¿para qué los recomiendas a estas moléculas, a estos productos? Básicamente, en lo que es Baluarte, está orientado, como también Oponente, están orientados al control de orugas en los diferentes cultivos, en soja, en maíz. Deberán tenerse en cuenta justamente lo que son los marbetes y los registros, como así también hacer oportunamente una consulta a un ingeniero agrónomo, pero están orientados al manejo integrado de plagas porque son muy específicos para el control de orugas de mariposas, más que nada. Por ahí, en cuanto a lo que es Kicox, que es acetamiprid, por ahí está orientado más vale a lo que es el manejo de áfidos, de pulgones, de mosca blanca. ¿Qué viniste justamente a compartir con los productores? Y Atanor hace un lanzamiento de unas moléculas que son ya commodities, se puede decir, pero están todavía dentro de la especialidad, que es una diamida y el otro es una diacinidracina, que son muy interesantes para el control de orugas. Entonces, como hace ese lanzamiento, me contrataron para hacer una serie de capacitaciones, o sea, de cómo veo yo la dinámica de plaga de esta campaña. Y como hace ya 20 años que me dedico a lo que es monitoreo, más o menos decimos, bueno, ¿qué creemos que puede ya venir? Aunque esta campaña, por Dios, es muy distinta a todo lo que hemos vivido. O sea, lo he comentado con mis chicos que trabajo, con el equipo, en todos estos años jamás vimos una seca tan fuerte a nivel país. A veces había secas por regiones, o sea, el NOA estaba seco, pero Pergamino llovía, cosas así. A nivel país, la sequía es increíble. ¿Esto hace que la presión de las plagas disminuya? Al revés. Al revés. El tema plaga, o sea, los bichos indeseados, si les llamo así, para los cultivos, y pueden ser más complicados. Puede ser que cambie el tipo de plaga, eso sí, cambie el performance. Aparezca una que otras campañas no teníamos, por eso arañuela, la que siempre hablamos en época de seca, pero que más preocupa que el cultivo tiene una condición de estrés que hace que se tenga una performance peor ante las plagas, o sea, se defiende mucho menos. O sea, tiene menos estructura química, menos capacidad de repeler, o sea, entonces se complica mucho, sobre todo para estos pequeños bichitos como trips y arañuelas, son los que más preocupan. Exacto, bien, entonces atentos a estas plagas por estas condiciones climáticas. Principalmente eso, que más preocupa. Sabemos que todavía sigue siendo un mar de intacta el NOA y el NEA. Entonces, lo que es lepidópteros, lo que es orugas, preocupa por medidora que sabemos que ya se ha hecho resistente, más allá que no esté publicado oficialmente. No está ningún trabajo científico publicado sobre la dosis respuesta en Argentina, pero ya en Brasil están las publicaciones, acá sabemos que el año pasado no funcionó. O sea, medidora puede que empiece a hacer un poco ruido, pero si me dan a mí para decir a qué planifico de preocupante, son las dos anteriores. Medidora con el monitoreo vamos a estar atentos y eventualmente se maneja durante la campaña. Las otras, si no las planificamos previo, después son puras sorpresas. En el caso de sorgo, que nosotros tuvimos una fuerte presión de pulgón amarillo, ¿qué puede pasar, digamos, en esta campaña? Y este año hay un buen aliciente al respecto, pero no sé si se habrán preparado.
hay ya sorgos con tolerancia a pulgón, que ojo, no es resistencia. Lo que hace es que la tasa de crecimiento de la población de pulgón sea más lento en estos cultivares, en estos híbridos de sorgo. Entonces da más tiempo al control biológico y da más tiempo para llegar bien con un control químico. Entonces hasta podemos escapar del control químico o eventualmente, si lo tengo que hacer, es mucho más fácil de controlarlo porque la tasa de crecimiento de la población es más baja. No es tan abrupta. En cambio, las campañas pasadas que hubo muchos daños porque la tasa de crecimiento es tan alta que si no llegabas muy a tiempo, después los controles los veías muy deficientes. Hoy, estos híbridos dan una herramienta muy útil nueva, pero no sé si todavía el mercado está preparado para el recambio de híbridos y si todos van a sembrar híbridos resistentes. O sea, hay que estar muy atento al tipo de material que siembro para ver el tipo de manejo que le hago. ¿Qué ocurre, teniendo en cuenta la importancia del monitoreo, llegar a tiempo, ¿no? Hacer un buen monitoreo para poder tomar la decisión si aplicar o no aplicar. El monitoreo es crucial y el monitoreo cada vez está pidiendo más la sanidad que sea profesional. Y a veces me refiero no que sea un agrónomo, ojo, pero sino que sea una persona profesional para el monitoreo. El NEA tenía esa historia con el algodón, de gente especialista para ver bichos en algodón. No hacía falta alguno, hasta capaz que no tenía ni el secundario terminado, pero sabía muy bien qué ver, cuándo ver, qué ir a ver. Eran verdaderos profesionales de eso. A veces nosotros sabemos capacitar peones de campo y tal vez el mejor tractorista cree que es bueno para monitorear y no, es bueno para el tractor. Es muy bueno, pero no para revisar un lote, viceversa, suele pasar. Entonces tiene que ser profesional, una persona que se dedica. ¿Por qué decimos eso? Porque son muchas cosas que ver, que entender del sistema para prever, para que no se te escape. Sobre todo para evitar aplicaciones innecesarias, que no solamente por una cuestión de gasto y de ambiente, no es únicamente eso, sino que más de una vez al final tuviste daño igual. Entonces lo importante es mantener los sistemas productivos y las plagas sabemos que vienen a robarnos, son ladrones que nos roban esa materia que nosotros queremos. Entonces con una planificación como monitoreo lo logras. Bien, ¿cómo recomendás hacer ese monitoreo? Mínimo, tiene que ser cada 7 días, más o menos un día. Más largo, por los ciclos que tenemos de cultivo de plaga en general, se te escapa. Más corto tampoco sirve, porque muchos dicen que hay que revisar 2 veces por semana. Los domingos se descansa, los sábados a la tarde las agroquímicas cierran, o sea, la actividad humana va de lunes a sábado. Entonces, cuando veo la actividad humana, el cultivo y la plaga, tengo que hacerlo cada 7 días y planificar. Conociendo hacia dónde va mi sistema, yo con tiempo hago las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a monitorear, varios productores le dijeron a los agroaplicadores de la zona, miren que ahora vamos a vigilarlos bien porque vamos a contratar una empresa que monitoree. En primera instancia todos los aviones nos odiaban. Después nos adoraban. Porque decía, vos sabés que están ustedes, no caen desesperados, hacémelo mañana. Caen diciendo, mirá, no, puedo esperar 2 días para hacerlo. Todo. Porque la idea del monitoreo es eso. Cada 7 días vos tenés la información necesaria y es suficiente para saber qué va a ir pasando y cómo vas preveyendo qué va a pasar. De acuerdo al tiempo. ¿Cuándo tomar la decisión de aplicar o dejar que haya un control biológico? Las dos cosas. El monitoreo incluye ver la evolución de la plaga, el cultivo, el ambiente y los factores tantos que hacen que la plaga sube y baja. El control biológico son uno de los factores que hace que pueda bajar. Por ejemplo, en pulgón del sorgo que mencionaste, el pulgón hay un parasitoide que le pone un huevito y el pulgón queda como una momia. Entonces, es muy difícil ver el parasitoide el momento que voy a poner, pero sí veo momias. Entonces, si yo tengo un sorgo como este, que te dije tolerante, que la tasa de crecimiento ya es lento, y aparece este parasitoide, se me está llenando de momias, espera el control y fíjate cómo sigue avanzando. Entonces, tenés que ir viendo eso, ir conociendo tu ambiente de controladores biológicos, porque siempre se habla demasiado abstracto el control biológico, todo lo mismo, y no son todos iguales. Hay controladores biológicos que son muy eficientes y otros que no son nada eficientes. Y eso, ojo, eso es la hora de, como vos me preguntaste, de decidir. Después está el manejo global como política. Yo tengo una política de proteger el control biológico, que a veces es difícil entenderlo. Pero es decir, no aplicar por aplicar, no controlar todas las malezas en todos los lugares, pues son refugios, controladores biológicos. Hay que ver qué malezas perdono, qué no, empezar a ver el paisaje donde estoy parado. Todos esos detalles son muy importantes. ¿Qué se puede poner más complejo el panorama teniendo en cuenta el incremento de la siembra de soja intacta? Sí, muchísimo, porque digamos, siempre hablamos del tema de maíz, en soja ni casi ni mencionaba el tema refugio, lo cual me preocupaba. Sabemos que no hay NEA, condición soja, casi no había refugio. En una reunión una vez en Buenos Aires con el grupo de ASA y CREA, ASA comentaba que había un 50% de soja intacta, no hay NEA, no me acuerdo qué año era, pero ASA tenía datos oficiales, los denunciados.
y cuando hablaron lo del CREA, dice, yo hablo de mis grupos CREA, de mis productores, y ellos estaban en el 90%, que era la bolsa blanca, todo, y esa era la realidad. Los otros, desgraciadamente, hasta el tener oficial, los no denunciados no estaba contemplado. Eso, menos refugio había. Lo que sí, por ejemplo, en Norte Córdoba, cuando aparece intacta, teníamos mitad y mitad, en una situación ideal, porque era una región de refugio y no refugio, sería lo ideal a nivel regional cuando se dio. Eso porque se cobraban los cánones y todavía muchos no interesaban. Intacta avanzó sobre las variedades nuevas y los productores fueron reemplazando en el Norte Córdoba, todo por intacta, pero por variedades nuevas, no por necesidad. Entonces eso hace que esté todo intacta y vos fíjate, en todo un sector ya hay más presión de selección, ya no hay lugar para el refugio para que nazcan las susceptibles. Con la liberación del evento, lo que a mí me llamó la atención, la semana pasada estuve por el sur de Buenos Aires, que en aquella zona también van a ser intactas. O sea, casi toda la Argentina va a tener intacta por todos lados. O sea, mayor depresión de selección en todos lados. El efecto va a ser, para mí, acelerar la resistencia. Un efecto que va a ser acelerar la resistencia. Vamos a meter mayor presión de selección hacia los resistentes. ¿Cuándo va a ocurrir? Ni idea. Ni idea. Por eso depende de la frecuencia en la población de individuos resistentes que voy eligiendo. Y de la retrocruza, de un montón de factores. Por eso, ¿cuándo? Es muy difícil. Pero sí, con esto meto más presión y que va a avanzar, va a avanzar.